Hermana, qué caliente el evento. Oye, güey, mucho hombre, güey. No, no, es que ando de caliente. Vine porque muchos son mis amigos. Ian, David y todos ellos son mis amiguitos. Bueno, mucho la mayoría. Paquete, Wendy, mucho tú paquete. Eres asidua, te gusta. Sí, sí me gusta, pero ya tengo yo más o menos lo mío allá en casa. Pero no, también se vale venir a apoyar a tus amigos y me encanta que me hayan invitado. Y pues bueno, está bien bonito este proyecto, ¿no? Ya hacía falta, algo así, ¿no? Porque sí. Ya no había nada así. Entonces esto está chingón. No, no, Baileazar lo ve muy bien también. Un paquetote. A todos, ¿no? Los de no sé, tú andas de babosa. Ay, andas de babosa. Pero no pasa nada. Favorito, güey. No, todos son favoritos. Es que miren, yo tengo mucha amistad con David, con Ian. A Osiris lo conozco también de hace mucho. A Mariano era mi bailarina hace poquito y me abandonó por venir acá. Entonces. Hay resentimiento. Siempre se me dijo. Y los demás chicos los estoy conociendo, pero todos son súper buena onda, espectaculares. Y bueno, Débora, que es mi comadre, que ya saben que así. Oye, pero me da coraje que la Débora va a andar con ellos nomás viendo sus paquetotes. Ay, no. Y después de tanta polémica, mana, finalmente Cian abandonó la casa. Okay. ¿Se ha arrepentido hasta de lo que dijo de ti? No sé, la verdad, no lo he visto. Lo voy a ver este viernes en la gala del viernes que me toca. Pero pues, mira, Julio Camejo me cae muy bien. Él me mandó un video donde Cian me decía que él que me lo disculpara y que no sé qué y que no sé qué tantas cosas. Pero yo creo que vale más cuando te nace a ti que tú lo hagas de corazón y no te lo diga otra persona te aliente y te diga, dile que perdón, que le invitas a cenar. No está chido, no se me hace padre, pero yo se lo agradezco a Julio Camejo porque él siempre porque ha sido un amor conmigo. Porque se arrepintió porque todo el hate que le vino encima, ¿no? Se lo has escondido. No, no he visto el mensaje directo porque pues no lo sigo, entonces no, pues es que es por eso, no me llega, pero ahorita lo va a checar como de chido. Sí, es que práctico decir, como soltar veneno y luego arrepentirte. Exacto, es como si te dieran una patada en el culo y después te dijeran, sóbate tú solo, pues no se puede, ¿verdad? No, no, gracias a ti, no, porque acuérdate que él dijo que no sé qué, que... ¿Cómo decía? ¿Qué hacía? Trapos los hacía, no sé qué, ¿no? Decía, pues no ves que te escupe la comida. No, imagínate donde me invite y me escupe la pasta. Me escupa la pasta, no, man. ¿Qué le haces si te escupe la pasta? No, nada, no. Acuérdate que en esta vida lo que cosechamos, lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces, pues ya sabes, ya con lo que la gente le ha dicho en las redes sociales y lo trae. No hay pedo, ya yo no me estreso. Oye, Wendy, sí, también no está padre ir por la vida con resillas y con pleitos, con todo mundo, y yo creo que pues ya. Hoy vinimos a ver lo de bandidos y ya. Para compartir la mesa. Ah, no, yo creo que para compartir la mesa con alguien necesitas ser alguien que de verdad sea alguien en tu vida. Entonces, ¿qué se siente ser la madrina de este gran evento? Ay, espectacular, me gusta, porque la verdad los chicos tienen muchas ganas del proyecto y de hacer todo esto bien bonito, lo hacen bien limpio, las coreografías. Todo me encanta. Y les digo porque yo sé ser muy buena crítica porque me la vivo en los clubs esos donde los chavos hacen muy buenos bailes. Entonces estos cabrones lo están haciendo espectacular. Y pues vaya. No sé. Es que eso. Yo ya cambié. ¿Quieres que se haya equivocado, Cian? Pues sí. Mira, somos humanos y la vida, en la vida pasa esto y se trata de eso. La cagamos y la limpiamos y así es esto, pero no puedes estar hablando o desmeritando a alguien que no conoces, y es lo que no me agradó mucho de él. El decir y de decir de mí que no estoy preparada o algo, yo digo, ¿quién eres tú para decirme que no estoy preparada? Si en todo caso yo hice mejor las cosas dentro de la casa que tú, porque pues saliste repudiado y yo fui la que salí amada, aunque se ataquen. Y sí, la soberbia no te deja llegar a nada bueno, entonces, y menos cuando vienes de otro país y quieres luchar y echarle ganas en otro país que te está adoptando, que te quiera arropar, entonces yo creo que tienes que ser un poquito más lindo y más humilde. Pero bueno, hace un poco, Wendy, aceptarse, ya ves que comentaste que lo viste en un antro en Cuba. Sí, lo vimos en un antro allá en Cuba, pero nunca lo vi, si se lo andaban ahí dando duro, pero pues bueno, cada quien, entonces, no, uno no puede sacar del closet a nadie, no estoy diciendo que él sea gay, pero bueno. Wendy, Cian se acaba de decir que, bueno, dijo en un en vivo que si Agustín ya no tiene casa, él lo va a recibir. Pues que se lo lleve. Vamos, yo no me voy a pelear por alguien, que se lo lleve si él quiere. Mira, yo te voy a decir algo, los del cuarto de Agustín se la pasan aquí afuera queriendo ser ahora los buenos
y queriendo decir, ay, yo voy a ayudar a Agustín. No saben el contexto de las cosas. No, vivieron con él 3 meses, no sé, 2 meses y algo. No se conocen bien. Al final de cuentas, nadie se lo va a llevar a ningún lado. Nadie lo va a ayudar al final de cuentas. Obviamente dicen eso porque ahorita tienen que quedar bien con la gente porque es que quedaron como los más pendejos y los más odiados. Así es esto. Entonces, pues bueno, la cagaron y ni modo. Ya me voy. Y quiero decirles que estoy muy orgullosa de ser madrina de estos muchachos. No, no me hagan preguntas de la casa. Oye, estamos con los bandidos. No, le hablo bien y todo. Ya, pues ya le dije, mana, pues la cagaste, ya ni modo. Y así, pues ya así pasa. Es parte de la vida. Nos vemos. Cuídense. Gracias, hermana. Te amo. Ay. A ver, ¿quién sigue? David. ¿Ya? ¿Cómo fue eso? Ya se fue. Sí.